Hello, good evening, everybody. Hello, good evening, teacher. Okay, very good. Hello, let's wait. Teacher. Hello, everybody. Let's wait 1 minute, okay? Let's wait for our friends to log in. Okay. Hello, Gerardo. Hello. Okay, hello everybody. Good evening. Let's go ahead and get started. Hello everybody. Hi teacher. Okay, ¿recibieron la guía? Yes? Okay, very good. So we're gonna go ahead and work today on the alphabet. We're gonna do some numbers and we'll do a little bit of everything. Okay, ¿alguna pregunta sobre la plataforma? ¿Algunos ejercicios o alguna duda? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Ya están haciendo los ejercicios? ¿Ya se están acostumbrando un poco? Sí, hoy sí, hoy sí. Ok. Okay, solo una pregunta. En el video, el profesor explicaba que él decía, my name is Joe, that's Joe. No decía, my spelling name is Joe. ¿Cuál es la diferencia, teacher, ahí? No sé. ¿Qué es lo correcto? No sé exactamente, no entiendo tu pregunta exactamente, no sé cuál es. Es que yo he escuchado que, digamos, cuando estamos en deletreo, se dice my spelling name, o sea, mi nombre deletreado is, pero él omitía eso y solo decía that's y deletreaba. That's Joe, J-O-E. Sí. Bueno, él simplemente está dando la información sin que le pregunte. Ok. Pero no tenemos que anteponer my spelling name o simplemente podemos decir that's y deletrear el nombre. De hecho, no es my spelling name, sino que es, puedes decir, it's spelled. Se letrea de esta forma. It's spelled. J-O-E. Okay. My name is Carlos. It's spelled C-A-R-L-O-S. Carlos. Okay. Siempre en el inglés hay muchas formas como también en el español, ¿verdad? Hay varias formas de poder decir lo mismo. Okay. Por ejemplo, tú puedes decir, he is my brother. O puedes decir, he is a doctor, or my brother is a doctor. Es lo mismo, estás diciendo lo mismo. Hay muchas formas de decir lo mismo, ¿ok? No te sorprenda eso, que en realidad sí. Ok, very good. So, ahora vamos a hacer una actividad así similar, cuando tienen que letrear su nombre, etc. All right, so ahí vas a verlo un poquito más claro. All right, okay. Let's go ahead. Let's go to the guy. Okay, this is what we're going to do today. Let's do a warm-up, calentamiento. This is the exercise that we were working on yesterday. Okay, Let's go ahead and complete the sentences here using subject pronouns or possessive adjectives. Para repasar, the subject pronouns, I, you, she, it, we, you, they. The possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, there. Very good. Number one, let's complete the sentences with subject pronouns or possessive adjectives, cualquier el que encaja. My mother is a teacher. Blank students are clever. Oh, her students are clever. Hers. Estamos usando el possessive adjective, right? ¿Por qué? Porque los estudiantes pertenecen a la maestra. Her students. Okay. So let me see. Let me write it here. Con ese al final de la her. No. Okay. No hay ese. Pero si es her, no es para... no es para mujeres. Sí. My mother. Mi madre. Ah, de ella. Ok. Okay, very good. Number two. John isn't blank house. His. In his. ¿A quién pertenece la casa? A John. His house. His. Jenny and blank husband are from UK. Her. Jenny and her husband. Very good. Number four, blank is a good tennis player. It's. ¿Qué cosa? No, ¿por qué sería una cosa si está hablando de un jugador de tenis? Sí, de un jugador de tenis. O sea, no está diciendo el nombre, sino que está diciendo la acción, que es un jugador. No. Aquí necesitamos un sujeto. Es un buen estudiante, es un buen jugador. He, debería ser he. His o she. He. Puede ser he o she, right? Él es. Ella es. Puede ser las dos, he or she. He or she. Okay. He is a good tennis player. She is a good tennis player, okay? No puede ser it. Que no es una cosa, sino que estamos hablando de una persona. Okay. Yo pensé que se refería a... Alguien tiene bastante sonido ahí, sí. Gracias. Así gracias. Es. Okay, number five. Blank is a tourist. Blank name is Alex. He is. Él es un turista. He is a tourist. He's a tourist. His name is Alex. His name is Alex. Okay. Very good. Okay. Let's go ahead and let's go to the next exercise. Review. Estamos solo repasando lo que hicimos ayer. All right, very good. Write the sentence with a possessive adjective. You have to use a possessive adjective here. Tom's brother is a lawyer. El hermano de... His brother. ¿Podemos decir eso? Tom's brother is a lawyer. His brother is a lawyer. Okay, sí, está bien. Mary's husband is a mechanic. Her husband is a mechanic. Her husband is a mechanic. Number four. Three. My dog's name is Pascal. Its name is Pascal. Correct. Very good. What is Kate's address? What is her address? What Very is good. What is her address? Excellent. Mr. and Mrs. Smith are Liz and John's parents. Okay. Mr. and Mrs. Smith are their parents. Are their parents. No lo voy a escribir toda, pero sería Miss and Mrs. Smith are their parents. Mm-hmm. Very good. Okay. Okay, very good. So that was a review. Eso estaba en la guía de ayer. Just a little review so that we can practice, okay? Una vez más, subject pronouns. I, you, he, you, she, it, we, you, they. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. Okay. All right, very good. So the first thing we're going to do today is the alphabet. Okay, suena bastante fácil, but you're going to see it's going to be a little more difficult than you think. I'm going to say it so that we can practice it so that you can hear the pronunciation, but si quieren escucharlo, aquí está este enlace. Denle clic en este enlace y lo va a llevar a un audio donde ustedes pueden escuchar mi voz con la pronunciación de cada letra del alfabeto. Okay. All right, so repeat after me. Pueden apagar sus micrófonos y pueden repetir allí donde están. Ready? A. B. C. D. E. F. G. H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Very good. So, si quieren escuchar ese audio otra vez, denle clic aquí en este link. Ok, vamos a trabajar estas dos actividades que tengo aquí sobre el alfabeto, ok? All right, very good. So, vamos a trabajar esta actividad. Lo que vamos a hacer con otro compañero es letrear estos nombres, ok? So, lo vamos a letrear, por ejemplo, voy yo y digo J-A-M-E-S. Que es el nombre James, right? El apellido sería Johnson, J-H-O-N-S-O-N, okay? Quiero que practiquen letreando back and forth, all right, con otra persona. Ok. Después lo van a hacer de esta forma. Usted, por ejemplo, con un papel y lápiz va a estar allí con su compañero y el compañero me puede a mí letrear el número 1, que sería este. Ok. Estoy viendo las vocales aquí solamente. All right. Las vocales, los sonidos son los que nos confunden un poquito. Ok. So, este sería A, I, O, U, I. Practiquen diciendo las vocales. Ok. Y aquí hay varios ejercicios que son las vocales, pero mezcladas. ¿Okay? ¿Por qué? Para que se acostumbren a los sonidos de las vocales. ¿Okay? En English, las vocales serían A, E, I, O, U. En algunos casos en inglés también Y sería una vocal también. ¿Okay? A, E, I, O, U. ¿Okay? Y les voy a mandar un audio ahorita. Por si cuando están haciendo esta actividad, quieren verificar la pronunciación. Les voy a mandar un audio en WhatsApp también. A, E, I, O, U. Sometimes Y. En algunos casos se usa la Y como vocal también en inglés. Ok, vamos a trabajar estas dos actividades. Ok, lo vamos a hacer juntos. Nos vamos a ir en parejas. Ok. Quiero ver si alcanzamos a crear grupos de 2. Ok, perfecto. Grupos de 2 salen. Una persona, Manuel, yo voy a estar con Manuel. Ok, so vamos a trabajar esas dos actividades en la guía. Ok, ¿alguna pregunta? Solamente esa actividad que tiene con el tema del alfabeto, ¿va? Esas dos actividades que estaban ahí en esa página donde está el alfabeto. ¿Alguna pregunta? No. Ok, let's go. No, teacher. ¿Acepten la invitación para ir a los grupos? Acepte la invitación, por favor. Acepten la invitación, por favor. Se la mandé en Zoom. Acepten la invitación, por favor. Carolina, Nelson, Luis, Edwin. Hay alguien allí con el teléfono, no me sale el nombre, solo me sale X2. Acepte la invitación, por favor, para ir al grupo. Nelson, Edwin. Acepte la invitación, por favor, a ir al su grupo. Aló, Kelvin, ¿me escucha? Hola, estuve esperando, pero no, no entró nadie. Sí, la persona que tiene que estar asignada, pues no me está contestando acá. Es alguien que tiene el teléfono que dice X2. No sé quién es, porque no ingresó con el nombre. Ok, te voy a poner en otro grupo, Kelvin, ¿ok? Ok, perfecto. En el grupo 2, para que trabaje con otra persona. Gracias. Ok, acepte la invitación. No me sale la invitación. Ya se la mandé. Está en Zoom. Sí, no me aparece. ¿Otra vez se la mandé? No, pero si gusta me salgo y vuelvo a entrar para ver si no es problema del Zoom. No, no es eso. ¿Usted está en la aplicación de Zoom? ¿Está viendo la aplicación? Sí, en la aplicación. Una pregunta, ¿usted ingresó con la aplicación o a través de la internet, dándole clic al link? Bueno, yo entré directamente del link que está en el grupo. Ajá, ¿y usted tiene la aplicación de Zoom descargada en su teléfono o en su computadora? No, en la computadora estoy. Sí, es la aplicación que estoy usando. Ok. No es en Chrome o algo así, sino que es la aplicación, la desktop. Ok, entonces sale y ingresa otra vez. Te voy a asignar a un grupo cuando regreses. Sí. Hello. Hola. Sí. Hi, teacher. No le escucho al compañero nada. Le estoy hablando hace rato y no lo escucho. Te voy a asignar a otro grupo. Okay. Gracias. Compañero, ¿está ahí? Hola, ¿nos escucha? No sé con el ejercicio que está ahí con el fax. ¿Aló? Ya le escribí, pero no contesto. Ok. Voy a traer a una persona aquí. Deja ver si viene por acá. Gracias. No hay problema. Ok, aquí está Kelvin. Hola. Hola. Ok, Kelvin, pues tú vas a trabajar con Carolina. Hay otra persona aquí, pero no le funciona su audio. Ok. Trabajen ustedes dos. Hi, Carolina. ¿Qué tal? Gracias. Bien. Otra vez. A mí tampoco me cae en WhatsApp. Buenas, hello. 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 ¿Preguntas? Teacher, tengo aquí una. Teacher, solo una consulta. A Vicente y a mí no nos cae, no nos ha caído la guía en WhatsApp. ¿Están en el grupo de WhatsApp? No. Entonces no les va a caer. Si no están en el grupo de WhatsApp, no les va a caer. Tienen que estar en el grupo de WhatsApp. Ah, pero ¿cuándo crearon ese grupo? Ese grupo, el enlace para ingresar a ese grupo está en el correo que le mandaron con todos los detalles del curso. Ok. Ustedes, mire, lo que pueden hacer ahorita es vayan al correo donde les cayó toda esa información de inglés corporativo. Es un solo correo que dice detalles de curso. Si ustedes abren ese correo, van a ver el horario, el nivel del curso, cuándo inicia, etcétera. Más abajito, ustedes van a ver que dice WhatsApp. Entonces ustedes le dan clic en ese enlace que está allí. Les va a salir un mensaje. Va a decir, ¿quieren ingresar a este grupo? Ustedes le dan sí. Y allí van a ingresar al grupo. Hagan eso ahorita. Ahorita, sí. Ok, listo. Hey. Hey. Es. Vamos a la siguiente. Betty con doble T. B-E-T-T-Y. Betty. Okay. Henderson. H. E. Hey, hello. Gerardo. La idea es que le trae en inglés, no en español. No, lo que se la estoy escribiendo, lo que pasa es que él está en el teléfono y le estoy haciendo que le escriba para que luego la pronuncie en inglés, porque no tiene ahorita, le estoy dando la copia para que la pueda deletrear en inglés. ¿No tiene acceso a la guía, Oscar? Es que el problema es que con el teléfono lo estoy viendo, pero no sé, me salgo. Por eso que yo le estoy diciendo las que vamos repitiendo, para que así las repitamos en inglés. Ok, Oscar, no puedes ver tú allí WhatsApp a la misma vez. Pero, es decir, si tú estás en la aplicación de Zoom, tú puedes salir de ahí. Ah, ok. Y él podría ver mi pantalla. También puedes compartir tu pantalla si tú quieres. Si estás en una computadora, puedes compartir tu pantalla también. Ah, ok. Entonces ahorita mejor. Más fácil. Compartir pantalla. No, ya la tengo aquí. Ah, va, ok. Sigamos, Henderson. Allí. Okay. Ok. Entonces, deletreo yo ahorita. B. Y no, solamente él. Va a repetir ahorita primero Gerardo y después usted puede repetir la siguiente, Oscar, para, para no interrumpirlo a él. Ok. B, E, T, T, Y, H, E, M, D, E, R, S, O, M. Very good. Very good. Excellent. Okay. Now, number 5, Oscar. Oscar, number 5. B. E. No, I. No. I. C. T. O. R. D. E. C. K. E. R. Very good, very good. Hay que practicar más esas, all right? Sí, sí. Entonces, hagan la 1 otra vez. ¿Pueden hacer la 1? Okay, voy yo con la 1, Oscar. Ahorita voy. Tú vas a decir la 2. Yo hago ahorita la 1. J. A. ¿Están los ejercicios de las vocales del 1 al 10? Sí. Ok, ¿ya hicieron los ejercicios, los nombres que estaban allí, letreando los nombres? En eso estamos, teacher, ahorita. ¿Dónde están? Ah, los nombres, no hace falta. La vocal. No. Nos falta la letra A, letra A. Escuchen, si están en las vocales está bien, pero mi pregunta es si ya hicieron la actividad anterior, la que está junto arriba de las vocales. Ah, no, solo el abecedario y ahorita nos pasamos a las vocales. Vaya, se brincaron una. Ok, ahorita vamos a hacer los nombres entonces. Los nombres, deletrear los nombres. Ya, si quieres empiezas tú entonces. Ok. Con el 1. J. E, M, E, F. S. S. No, S. Como la culebra, como hace la culebra. S. S, S. S. Ok. El apellido. Johnson. Okay. Se lo olvidó. J. J. A. J. A. O. N. S. O. N. Ok, solo una tuvo mal. J, H. H. La H es H. 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 Okay. Como el tren. H. H. Ok. Yo con las 2 horas. Okay. A-N-R-I. Is M-I-T-H. Eight. Ahora te toca el número 3. F R A D H no, perdón. Bueno, T H O M A F. Okay. Voy con el 4. B H T E H N D E R X O N. Dale ahora con el 5. 5. B I. Correcto. Sí, la. Sí. Ok, very good. Estamos de regreso. Ok. Hola. Ya vamos a practicar juntos. Mi recomendación es que todos estén listos. Cuando manden la invitación del grupo, esté listo. Ya debería tener la guía, ¿verdad? Abierta, disponible, si la tiene impresa, no sé, pero ya la tiene que tener lista para no gastar mucho tiempo. Creo que todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Algunos cuantos no estaban todavía, no vieron la guía, entonces tuvieron que ingresar ahorita en este tiempo. Todos están en el grupo de WhatsApp. Todos les está cayendo la información, especialmente la guía de trabajo. Yes, sí, ¿alguien, no, yes. ¿Alguien no la tiene? Ya. Yeah. Ok, tienen que estar ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien no está en el grupo de WhatsApp? Ok, very good. Let's go to the activity. Ok, ¿quién va a letrear la número 1? Volunteer. Yo. Dale, Gerardo. J. A. M. E. S. J. H. O. M. S. O. M. Very good. La N y la M suena bastante igual. La M, es M. La N, N. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La M cierro los labios al final. M. No sé si pueden ver la cámara porque yo estoy compartiendo, pero no sé si me pueden ver a mí. M. M. Entonces cierro los labios, ¿verdad? La N me muerdo la lengua. N. N. Sí. Esa es la diferencia. Si no ponen la boca en la posición correcta, no va a salir bien. Ok, number 2. ¿Quién quiere hacer number 2? Yo. Ok, Patricia, usted va a hacer número 3. Número 2, no sé quién dijo ahí. Bien. Yo. Boris se apunta para la 4. Boris se apunta para la 4. Yo, Walter, número 2, dele. H E N R Y S M I D H. Very good, very good. Number 3, Patricia. Okay. F R E V D H O M A S Very good. The name is Fred Thomas. Number 4. Who wants to do number 4? Boy, Boris. Boris. Okay. Yeah. B E T T Y. Betty. Mm-hmm. H E N D E R S O N. Anderson. Very good, Boris. And number 5, ¿quién quiere hacer el número 5? Number 5, who wants to do number 5? Volunteer? Hi. Okay, Claudia. B, I, C, T, O, R, B, E, C, K, E, R. Very good, Claudia. Excellent. So, thank you. Very good. Excellent. Okay. The vowels in English. You have to be careful because los sonidos suenan igual en español, pero no son. A, E, I, O, U. One more time, repeat. A, E, I, O, U. Okay, very good. ¿Quién quiere hacer la número 1? Number 1. Yo. Who wants to try? Okay, no sé quién dijo. Delen. A, I, O, U, E. Okay, very good. Number 2, Gerardo. Sería number 2. I, O, A, E, U. Very good, Gerardo. Next, who wants to do number 3? Hi. Okay. Yo, Patty. Patty. Okay. Number 3. E. U, E, A, I. Okay, very good. Number 4. Let's see, voy a empezar a nombrar así, random. Quiero ver si están aquí conectados. Carolina, are you there? Number 4. Number 4. U, A, I, E. Very good. Number 5, Ana. Ana Romero, number 5. O, U, I, O. Very good. Stanley. Stanley, number 6. Stanley, number 6. Okay, otra persona. Yanira. Yanira, number 6. O, U, I, O. ¿En cuál? ¿Number 6? 6. Ah, sorry. A, E, I, O. Very good, Yanira. Number 7, José Alberto. Perdón, Stanley, puedo decir yo la 7, estaba muteado. Ah, ok, Stanley, démele. Number 7. U, I, E, I. Okay, very good, Stanley. Number 8, José Alberto. O, I, U, E, A. Very good, very good. Let's see, I have Vicente Perez. Number 8. I. O, I, U, E, A. Okay, O, I, U, E, A. Okay, very good. Carlos, number 9. Carlos Martínez. La clínica psicológica, pero no. Okay. Voy. E. Solo termino mi clase. I. A. E. I. E. Perdón. Okay, repeat. Me confundiste. Repeat. E. I. 6 de las 10. I. Ok, estás diciendo las 10. Okay. Está viendo las 10. Ok, está bien, se brincó una. Ok, Carlos, creo que hiciste las 10, está bien. Number 9, ¿quién hace las 9? Number 9. O. I, E, O. Very good, very good. Como ven, suenan bastante como el español, solo que, ¿verdad? No es la misma letra. Por ejemplo, I. La I en inglés es E. Right? Pero la I en inglés es esta. Sí. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? Porque mejor, no la veo, mejor no las veo en español porque si no me confundo. Exacto. En inglés. Sí. Está bien, sí, está bien. Solamente quiero señalar eso, que los sonidos pueden confundir. Por eso hice esta actividad de vocales solamente. All right, very good. So, les dejo el link. Acá arriba está el enlace de Vocaroo. Van a escuchar mi voz para que ustedes puedan escuchar el alfabeto. Pueden practicar la pronunciación de cada letra del alfabeto. All right. So, escúchenlo un par de veces mañana. Teacher. Ok. Ajá. ¿Esa aplicación se puede bajar en computadora o solo es para celular? Es en internet. Está simplemente en el navegador de internet. ¿En la computadora lo puedo abrir? Sí, sí, sí. Si su computadora tiene internet, sí. Sí, sí, claro. Entonces solo dale clic, automáticamente le va a abrir su navegador y ahí está. Ok. So, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad de speaking. Aquí tengo A y B. Okay. Ahora, escuchen. Necesito que acepten la invitación porque si hago grupos de 2 y usted no llega allí, se quedó el compañero solo. Y después el compañero se aburre de estar solo allí 2 minutos, se sale. Y después ingresa otra vez. Y ahora ustedes 2 no sé dónde ponerlos. Eso es lo que está pasando con las actividades de grupo. ¿Okay? Entonces, listos todos. Cuando yo diga que vamos a ir a los grupos, estén atentos para aceptar la invitación. ¿Okay? Algunos están durmiendo. Okay. Está tomando 5 o 10 minutos para aceptar la invitación. Ya el compañero ya se cansó porque está solo en el grupo. Ok, so, atentos todos. El propósito de esto es que podamos hablar, ok, en inglés. Look, conversation. Hello, I am Carlos. What is your name? My name is Karen. How do you spell your first name? K-E-R-E-N. How do you spell your last name? Alvarado. A-L-V-A-R-A-D-O. Ah, thank you. Ahora viene, las podemos hacer otra vez y yo voy a escribir las letras que me está dando el compañero. ¿Ok? Ah, ¿dónde se van a escribir? En un papelito. Ahí mismo. Ah. En un papelito. Solo para que usted pueda afinar el oído y pueda escribir las letras que le está dando el compañero. Y después cambian roles, ¿verdad? Y así pueden practicar esta actividad. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a hacer esta actividad y si nos da tiempo vamos a ir a los números. ¿Ok? So, hagamos esta actividad unos 5 o 10 minutos. Salud. ¿Alguien estornudó? Sí, coronavirus. Primero Dios que no. Todos estamos saludables, gracias a Dios. Ok. Voy a hacer grupos de 2 otra vez, ok. Permíteme, solo quiero asegurarme. Ok, ahora sí, grupos de 2. Acepten la invitación, listo, se la voy a mandar ahorita. Les cae en Zoom, abran Zoom. Acepten la invitación, por favor, para ir a grupos. Nelson, acepten la invitación, por favor, para ir al grupo. Hello. Hello, listos. Speaking. Hello. Speaking. Listo. El documento no lo tenemos para compartir. ¿Puede compartir, chef? Yo lo tengo, yo sí lo tengo. Walter no lo tiene con él. Walter, ¿no estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. ¿Cuándo ingresó? Ayer. Ah, pues tiene que estar ahí en el grupo de WhatsApp. Sí. Ahí mandé la guía. Yo la mandé. Y... Ya. Ok, gracias. Ya lo tengo aquí. Listo. Voy a hacer literal. Ah. Ok, very good. Tú vas a hacer B. Vicente, tú vas a hacer B. Walter, tú vas a hacer A. Ok, ready? Yes. Ok. Hello. I am Walter. What's your name? My name is Vincent. How do you spell your first name? Híjole. ¿Cómo le trae su nombre, su primer nombre? Usando el alfabeto. B. Uh-huh. E. E. M. T. E. Uh-huh. Can you repeat it one more time, Vincent? ¿Estás escribiendo tú, Walter? Tienes que estar escribiendo lo que él te dé. Ok. Go. Repeat. B. Uh-huh. I. C. A. E. No, E. 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 N. T. A. I. O. How do you spell your last name? D. E. R. A. S. Ok, los otros tienen que estar escribiendo lo que él está, las letras que le está dando. Mario, how do I speak last name the new? No sé cómo decirle que me lo repita de nuevo porque no se lo entendí. Ok, entonces hagan la actividad de nuevo, háganla desde el inicio de nuevo. Ah, ok. Bueno, okay. Igual no sé, como ya, yo le pregunté a Stanley te preguntó, si quieres tú pregúntame a mí, Mario. Aló, se están durmiendo. O Stanley, no sé, si quieres, pregúntame usted. Ok, hello, I am Stanley, what's your name? My name is Carla Tobar. How do you spell your first name? K-A-R-L-A. Okay. How do you spell your last name? T-O-B-A-R. R. Uh-huh. R. Ok, ¿escribieron las letras? ¿Escribieron las letras que ella estaba dando? Ok, no, esa es la actividad. Tienen que estar escribiendo lo que la otra persona les está dando. Para practicar la parte de listening también. Hi, I am Carla Tobar. What's your name? Si quieres, Mario, contesta vos. Hello. Hola, teacher. ¿Le escucho un eco? Es que lo que pasa es que coincidí con mi novia, entonces aquí estamos juntos. ¿Cómo? Bueno. En el grupo de dos. Ah, ok, ok. Ajá, por eso. Vaya, let's do the activity. Hagamos la actividad. Okay. Let's do it. Bye. Hello. Hello, I am, what's your name? No, hello, I am Victor. Hello, I am Victor, what's your name? My name is Carolina. Hello, do you spell your first name? How do you spell the first name? How do you spell your first name? Your first name. C-A-R-O-L-A. No, I. No, espérame, perdón. Ahorita. C-A-R-C-L. Es que la I la confundo con la... C-A-R-O-L-A. I. Ay, perdón, I-N-A. Es que la A y la I siempre las confundo, toda la vida las confundo. Vaya. Who did you spell your last name? M-A-R-T-A-N-E-T. Ok, very good. Confundió otra vez la I. La A, vea. Lo voy a repetir. A-R-T. La I se me olvidó. Ay, como si te picó. Ay, como que me duele la ala. Ajá. Ah, vaya. Ya me dio una clave. A-R-T-I-N-E-T. Very good. Vaya, ya no me voy a olvidar. Vaya. All right, very good. Hello, I am Carolina. What is your name? My name is Victor. How do you spell your first name, Victor? B-I-C-T-O-R. How do you spell your last name? Hey, ya no sé. U-I-C-O. Okay. All right, very good. Estamos de regreso. Okay, any questions about that activity? ¿Pudieron dar su nombre, letrear su nombre? Yes? Yes. 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 Okay, very good. So, dejamos la sección de los números para mañana. Okay. Por favor. Okay. Dejamos esa sección ahí está la guía, pueden repasar, escuchen el audio con el alfabeto, ¿ok? Escúchenlo un par de veces para que se les quede, especialmente los sonidos de las vocales, que puede ser lo que confunde más. Ok, en la plataforma hay un ejercicio de donde ustedes pueden grabar su audio en Vocaroo y pegarlo. Creo que ya la mayoría ya lo hizo. ¿Alguna pregunta ahí? Me está refiriendo aquí, voy a compartir la pantalla. Este sería el 1.6. Entonces usted va a la página Vocaroo. No sé si ustedes ya la conocen. Vocaroo. Aquí hay un botón donde yo le voy a dar clic. Hello, my name is Carlos Alvarado. Nice to meet you. Y aquí yo puedo escuchar el audio. ¿Ok? Ahora, aquí, después de que graben, aquí le va a dar este botón que dice Save and Share. Le dan clic. Aquí le sale este enlace. Lo van a copiar. Lo pueden copiar aquí dándole clic allí. Ya lo copié. O simplemente lo pueden subrayar en Copy C. Control C. Copy. Y lo voy a pegar en aquí, donde yo pongo el post. Voy a poner un post. Voy a poner mi nombre, ¿verdad? Voy a poner Teacher Carlos y voy a pegar el mensaje ahí. Le voy a dar submit. ¿Ok? All right. ¿Una pregunta? ¿Cómo pueden hacer eso? Sí, una. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Verdad que esa aplicación no permite grabar más de, o sea, mucho tiempo? Por ejemplo, más de un minuto, 15. No, puede grabar. Yo he grabado varios minutos. No, de que yo sepa no hay limitación. ¿Así? Pero, es decir, esta actividad bien. Aquí, que simplemente va a ser letreando su nombre, eso va a ser rápido, eso va a ser un minuto. Uh-huh. Ok. ¿Pregunta? No. Ok, very good. No. Entonces mañana vamos a continuar con los números y así ustedes van poco a poco cimentando algunas habilidades. Ok. Ok, bueno, nos vemos mañana. All right, I'll see you tomorrow. Have a good day. Okay. Practice. See you tomorrow. Practice, listen to the audio and practice. Okay. All right. Thank you. Have a good evening. Have a good night, everybody. Good evening. Good night. Good evening. Good evening, everybody.